Así recibieron a Manuel Osandón en Puente Alto. El ex alcalde de la comuna por más de 12 años nuevamente se reencontró con los suyos, pero ahora con otra meta enfrente: ser senador por el sector oriente de la región metropolitana. Y decir oficialmente que aceptamos feliz la candidatura a senador por Santiago Oriente. Nosotros hemos mostrado, ¿no es cierto? Y la verdad es que la fuerza de mi campaña y el equipo de mi campaña es la gente. Estupendo, sí. Muy buena persona. Bueno, en todo el tiempo que estuvo acá como alcalde, excelente, excelente. A mí me mataron un hijo por estar metido en la droga. Él estuvo conmigo en esos momentos. El candidato fue recibido por los pobladores de la avenida Domingo Tocornal, que prepararon un desayuno para Manuel. Aprovechando la ocasión, no dudó nuevamente en disparar contra su más cercano competidor, Lawrence Goldborn, quien el domingo confirmó que se unirá a la carrera por Santiago Oriente. Yo creo que Goldborn es un gran candidato, ¿no es cierto? Pero lo bueno de esto es que tenemos historias distintas. Somos como al revés. Él nació de un lugar y partió al Barrio Alto, yo nací en el Barrio Alto y me fui al otro lugar a trabajar por la gente. A pesar de tener un gran arrastre en la comuna y en sectores populares de Santiago, el candidato no se confía. Cree que su competidor es ganable y que su experiencia política pesa más que la de Goldborn. En todo caso, dejó en claro que en la cancha es donde se ven los gallos. Cuando uno entra a un partido y cree que lo tiene ganado, lo pierde. ¿Ya? Yo creo y sé cuáles son mis virtudes y mis defectos, la gente los conoce. Hay políticas como la que se ha hecho últimamente que dan ciertos resultados pero no producen afecto en la gente, porque la pobreza es integral. Manuel aseguró sentirse confiado del trabajo realizado hasta ahora, a pesar de los sucesivos ataques que ha recibido desde la UDI.